todos, el día de hoy vamos a aprender a cómo poner listas en nuestra página web. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Visual Studio. En esta parte, pues yo les voy a explicar, ¿no?, cómo poner diferentes tipos de listas en HTML. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la sintaxis de cada lista. Como primera lista desordenada, en este caso, si nosotros queremos poner este tipo de lista, lo primero que tenemos que hacer es poner la etiqueta UL en esta parte y también su etiqueta de cierre para indicarle a nuestro explorador al momento de abrir nuestro archivo listas llamado listas.html, pues que este tipo de lista va a ser de tipo desordenada. Y dentro de la etiqueta UL, pues vamos a poner la etiqueta LI, que va a especificar cierta información que nosotros le vamos a brindar, ¿no?, o vamos a poner. En este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, una lista sobre colores, que está hablando sobre colores. Por ejemplo, rojo, verde, azul y blanco, ¿no? Al conocer la sintaxis de este tipo de lista desordenada, pues nosotros vamos a cambiar en la parte de las etiquetas LI, pues el tipo, ¿no?, que les voy a indicar más adelante cómo funciona. Después vamos a conocer la lista ordenada, la sintaxis para poder crear listas ordenadas. Tenemos que poner primero la etiqueta OL y su etiqueta de cierre para especificar al navegador que nosotros vamos a abrir al momento de avanzar con nuestras páginas web. Pues vamos a indicarle de que este tipo de lista va a ser ordenada. Y dentro de ella, pues, van a estar las etiquetas LI. Y en este caso van a hablar sobre números, ¿no? Tipo de información van a hablar sobre números. En este caso, pues tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Después tenemos la lista descriptiva, la sintaxis para poder crear listas descriptivas. Lo único que tenemos que hacer es declarar, ¿no?, poner la etiqueta DL y su etiqueta de cierre. Después, dentro de estas dos etiquetas, pues, ¿no?, de la etiqueta de inicio, que es DL, y la etiqueta final, que es barra DL, dentro de ella va a ir la etiqueta DT, que se encuentra en la línea 32. La etiqueta DT lo que hace es que va a definir un término en donde nosotros vamos a describirlo dentro de la etiqueta DD, que se encuentra en la línea 33. Vamos a hablar una descripción sobre el término que nosotros hemos definido en la línea 32. Y de esta manera, pues, observamos de que el término que hemos puesto, pues, es manzana, ¿no? En este tipo de lista descriptiva nosotros vamos a hablar sobre frutas. Y en la parte de definir el término que se encuentra en la línea 32, hablamos sobre la fruta manzana. Y en la línea 33, pues, la estamos describiendo. Nos dice que es una fruta muy deliciosa. Y después el siguiente término sería, por ejemplo, la fruta plátano. En la parte de la línea 35, pues dentro de las etiquetas DD, nosotros estamos describiendo este segundo término de esta fruta llamado plátano. Nos dice: el plátano es una fruta tropical, la pulpa es blanca. De esta manera es como nosotros, pues, vamos a definir los términos y también vamos a hablar un poco sobre la descripción de estos términos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de la uva y su pequeña descripción en la parte, en la línea 37. Y por último tenemos, por ejemplo, el término de naranja, y nos habla sobre una pequeña descripción de este término, ¿no?, que dice: la naranja es muy dulce y rica. Al conocer estos tipos de listas en HTML, pues nosotros vamos a hablar o poner la información que nosotros queramos al momento de crear listas, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro archivo lista.html en nuestro explorador,
se ve de que pues no, nos muestra, ¿no?, la lista desordenada en esta parte. Este tipo de lista pues observamos que habla sobre colores, y dentro de colores pues tenemos por ejemplo los colores rojo, verde, azul y blanco, ¿no? Pero también notamos una diferencia en la parte del tipo de atributo. En la parte de las viñetas observamos que en esta parte pues nosotros vemos de que en esta parte pues es de tipo circular, ¿no?, las viñetas. Bueno, para poner nuestra lista desordenada con viñetas de tipo circular, lo único que tenemos que poner es el, por ejemplo, el atributo circle, que es en inglés, y también poner pues, ¿no?, la propiedad type, ¿no?, para especificar que esta lista va a tener viñetas de tipo circular. Si nosotros queremos, por ejemplo, poner viñetas de tipo discos, lo único que tenemos que hacer es cambiar el atributo en la parte de acá, en la parte del tipo, ¿no? ¿Qué atributo queremos? Yo quiero de tipo disco esta lista, y lo cambiamos. Y de esta manera es como se vería, ¿no? Después, si nosotros queremos, por ejemplo, poner viñetas de tipo cuadrada en nuestra lista desordenada, lo único que tenemos que hacer es cambiar la propiedad que se encuentra acá en la línea 59, square, para que nos diga de que esta lista va a tener viñetas de tipo cuadrado, ¿no? Y más abajo pues tenemos la lista ordenada, ¿no? Esta parte nos habla sobre números y nos dice, ¿no?, 1, 2, 3, 4. Y también notamos que en la parte de las viñetas pues son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la primera lista ordenada, en esta parte, en la línea 69, se observa de que pues el tipo de atributo en este caso es 1. Entonces, al especificar este tipo de atributo en la lista ordenada, nosotros vamos a indicarle al navegador, ¿no?, que este tipo de lista va a tener viñetas de tipo número. Entonces, van a ir de forma ordenada, ya que es una lista ordenada. Y como se observa, pues está yendo, ¿no?, en forma ordenada, que es 1, 2, 3 y 4. En la parte de abajo, pues si nosotros queremos poner nuestra lista ordenada con viñeta de tipo letra, lo único que tenemos que hacer es cambiar el atributo en esta parte, en la línea 76, especificando que el tipo de atributo va a ser de letras minúsculas. Y si queremos, en caso que las letras sean mayúsculas, pues lo único que tenemos que hacer es modificarlo nada más. Y se va a ver de esta manera en la parte izquierda, ¿no? Como se observa, tenemos las letras de tipo mayúsculas y van de forma ordenada. Si nosotros queremos, por ejemplo, en nuestra lista ordenada poner viñeta de tipo de número romano, lo único que tenemos que hacer es cambiar el atributo. En este caso voy a ponerle, o ya le he puesto el atributo 1 en romano, que está en minúscula, y nos muestra en la parte izquierda que va en forma ordenada, ¿no? Y también, pues, si queremos ponerle mayúscula, solamente lo cambiamos el atributo y se vería de esta forma en la parte izquierda, de forma ordenada también. Después tenemos la lista descriptiva. Esta lista descriptiva, pues, como les mencioné, ¿no?, nos va a servir para que nosotros pongamos una pequeña descripción en la parte de nuestro término. Por ejemplo, en la línea 104, nosotros en esta parte yo definí un término que está hablando sobre frutas, ¿no? Y una de las frutas en este caso es la manzana. Y al momento de definir este término, nosotros tenemos que describir una pequeña descripción de este término. En la línea 105 nosotros describimos este término, ¿no? Nos dice, es una fruta muy deliciosa. Y así sucesivamente con los demás términos al momento de definirlos, como por ejemplo de la fruta plátano, y también tenemos una pequeña descripción, ¿no?, que se encuentra en esta parte. De esta manera es como funcionarían las listas en HTML
Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Apóyenme con un like y suscríbanse.